Así se siente Rosa López, la ganadora de Operación Triunfo, que está que no para con su gira de conciertos Me Siento Viva 2006-2007, que la está llevando por toda la geografía española durante este verano. Con este look moderno y atrevido al que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos, Rosa da lo mejor de sí en cada concierto, como en este, del pasado día 14 de agosto en la localidad madrileña de Pinto. Su impresionante voz y unas coreografías de lo más movidas hacen de sus actuaciones un verdadero espectáculo. Pero en ocasiones los juegos de luces y el sonido no siempre son del gusto del público. Pues demasiado ruido, ¿no? Me ha parecido bien. Las luces a mí me mareaban mucho, ella tiene mucha voz y la verdad podían sacar más partido de ella, yo creo. Pero son aficionados a Rosa. Hombre, me gusta. Sí, desde que salió en Operación Triunfo tiene una voz muy bonita y... Esta parte siempre se la he seguido. Pero pienso que podían sacar más partido de ella. Y es que a una voz como la suya le sobra la tecnología. Pero no, tiene mucha voz. Tiene tan buena voz que el sonido tan fuerte que tenía le ha estropeado mucho, ¿eh? Pero la granadina tiene unos fans fieles a los que se ha ganado con su simpatía y su trabajo. Una maravilla. Discreta y amable, la joven vive un gran momento profesional. Tras su paso por el programa de televisión Mira Quién Baila, en el que mostró que eso del baile no se la da nada mal, la cantante vive centrada en su música. Una carrera que comenzó con dificultades personales y físicas, que superó con tesón y trabajo. Solo hay que ver el resultado. Una voz prodigiosa que combina con arte y movimiento. De lo que se sabe poco es de su vida privada, ya que Rosa ha mantenido al margen a sus seres más queridos. No hay duda de que la cantante es una verdadera artista. El éxito en sus conciertos está asegurado.